¿Qué está pasando, mi gente? Bienvenidos al canal. Hace tiempo que no hacíamos este tipo de actividad. Estamos en la central azucarera, la vieja central azucarera Mercerita en Ponce. Yo siempre he querido venir para aquí, siempre que paso, ¿verdad?, de camino para el área oeste de Puerto Rico, que paso por esta área, veo las dos chimeneas y siempre he querido venir para acá. Y por fin se me dio, tuve el tiempo. Está lloviendo, está malo el tiempo, pero dije, voy a salir para acá como quiera, porque me quiero disfrutar este momento. Ando con los panas, ando con Johnny, ando con O'Neal y vamos a estar metiéndole duro a la situación para llevarles un poquito de exploración urbana. Así que nada, espero que se disfruten el video. Si tienen otro lugar que les gustaría que visite, me lo pueden dejar en la área de los comentarios y vamos a darle. Según la información que tengo, la central fue fundada en el 1895 por Juan Serrallés Colón. Si le suena el apellido Serrallés, es porque son de verdad el castillo Serrallés y todo lo que conocen aquí de Ponce, ¿verdad? Son la familia que fundó y creó lo que hoy conocemos como Don Q. El licor, el ron blanco que hacen aquí en Puerto Rico, fue hecho por la familia Serrallés. Este viene siendo el lugar de nacimiento de ese ron. So, es bien, bien extraordinario estar en un lugar que, ¿verdad?, represente básicamente de dónde viene un ron tan importante para la economía puertorriqueña. Sabe que estoy parado donde fue creado ese ron. Me gustaría y me encantaría encontrar algún tipo de información aquí o algún tipo de placa o imagen que diga Serrallés para, ¿verdad?, confirmar lo que estoy comentándoles aquí. Otra de las cosas que me gustaría ver es el tren. Hay un tren, la parte de frente de una de las locomotoras por esta área, me gustaría verla. Hay mucha vía del tren también, que es bien interesante, ¿verdad? Así que vamos a ver qué seguimos viendo, porque en verdad me interesa encontrar ese tren y tirarle fotos y grabarlo. Es impresionante todo lo que hemos visto hasta ahora. Estamos ahora en la área, me imagino que estas eran las calderas. Se pueden ver abajo las compuertas, ¿verdad?, por donde metían la caña y todo eso para procesarla. Sumamente interesante. Hay bastantes, hay como cuatro y al otro lado hay como dos más. O sea, brutal. Estamos también cerca de la chimenea. Estamos literalmente debajo de la chimenea. Se abrieron las compuertas del cielo y lo que está cayendo es un diluvio de respeto. Ah, Johnny. Mira para el lado, mira para acá, ponte para acá. Así mismo, ahora sí mismo, mira. ¡Qué rayo!
su punto más alto fue en el 1981, donde hizo más de 250 mil toneladas de azúcar refinada. Estamos de salida, la lluvia nos cambió los planes, ya está oscureciendo. Estamos todavía en la búsqueda del tren, creo que podemos encontrarlo si seguimos las vías. So, vamos a seguir las vías que están aquí afuera para ver si podemos encontrar el dichoso tren antes de irnos. Este es el día siguiente sobre el video de la central de Ponce. Resulta que la lluvia nos dañó los planes por completo. No pude trancar el video como quería. No encontramos el tren porque nos enteramos después de haber salido de la central. Nos encontramos con una señora que nos habló mucho de la historia de la central y nos dijo que el tren que estaba allí, la locomotora que estaba allí, fue removida y que hay otra locomotora, pero está en un parque de atracciones allí mismo en Ponce. Nada, la disfrutamos mucho la exploración. Espero que les haya gustado a ustedes también. Y a lo último del video creo que se queden porque hay un sneak peek, un proyectito que me gustaría alguna vez trabajarlo, para traerles algo diferente al canal. Nada, si les gustó este video, suscríbanse al canal, dejen su like y nos veremos en la próxima. Chao. Llevamos rato parado aquí, porque lo que está cayendo es mazucamba. ¿Está fuerte? Está que te va a matar. La vallarde.